Dios Auke, Dios Yoka, Dios Espíritu Santo, Sutipampi, Ukamapan. Hachapu Dios Auke. Ancha ratunsti, human, wawanakamau, kuchan wawanakamau, wahumaru, makatanip. Entre el Suma Uta y el Suma Hatha, nosotros como jóvenes somos del Suma Hatha. Y los del Suma Uta son los que nos están enseñando a nosotros. ¿Para qué? Para transmitir a los demás. Nosotros, en la cual los del Suma Uta nos están enseñando a nosotros cómo valorar nuestras culturas andinas, cómo nosotros podemos estar junto a nuestra pacha, cómo nosotros podemos curarnos con nuestras mismas hierbas, qué es lo que nosotros debemos vestirnos y cómo también debemos alimentarnos. ¿Qué es el buen vivir? Nosotros, ¿cómo podemos vivir bien? Como jóvenes, nosotros hemos sacado la respuesta. El buen vivir es vivir feliz, con nuestra salud sana. Si no vamos a tener nuestra salud, no vamos a vivir bien. Vamos a vivir todos enfermos, sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada. Hay otro también, es como todos estaban diciendo, mediante el respeto. Más que todo, rescatando lo que es respeto. Porque como jóvenes estamos viendo que el respeto se está perdiendo. No solo eso, sino está bien el respeto a nuestra cultura, que es muy importante, nuestra tradición que tenemos en nuestra provincia o departamento de donde nosotros venimos. Yo recuerdo siempre los cuentos de mi abuelita que me decía, en los tiempos antiguos, los jóvenes, los hijos respetaban a su mamá, no se discutían, se vestían con la pollera, con la ojota, pero se sentían bien orgullosos. Y el joven de hoy, tenemos que sentirnos así, mantenernos bien unidos para así realmente recuperar nuestra tradición y más que todo el respeto. Claro, pero si me coge aquí.